¿Qué seguimos? Con los brazos, en este caso se llama par. Primero, voy a marcar la pieza. Yo tengo los moldes en cartones, como siempre lo he dicho. Aquí tengo el molde de cartón. Lo marco en un trozo de cartón piedra, un cartón grueso, que sea fácil de cortar. Y luego, con lápiz, le quito aproximadamente medio centímetro. Yo le hago unas líneas segmentadas. Yo las tengo marcadas acá con lápiz grafito, pero voy a marcárselas para que ustedes las vean de esta forma. Entonces, marco primero la pieza completa, tal como viene en el molde, y luego en el cartón le quito medio centímetro, que va a ser nuestro punto festón, el ancho de nuestro punto festón. Cortamos esto con la línea segmentada, de esta forma. Vamos a cortar completo. No lo voy a cortar completo porque tengo otra avanzada, pero es importante este paso. Luego que la hayamos cortado completa, a esto le pegamos un trozo de napa o guata y vamos a aplicar después la tela blanca. La tela blanca la cortamos al ras, esta tal cual. Un detalle importante, cuando uno marca, yo por lo general ocupo un lápiz más oscuro, en este caso un lápiz negro, quedan acá unos bordecitos negros. Entonces, ¿qué hago? Volteo las dos piezas de esta forma. Pongo esa. Les voy a aplicar estas patas aquí. Pañuelo en sí negro, ahí. La otra pata hago lo mismo. Ahí. Y vamos a dar un pespunte, ¿sí? Una costura acá, ¿no? Cualquier costura, yo recomiendo un pespunte, es decir, pasan con costura normal, si usted gusta que sea un punto festón, pero no tiene mayor preponderancia ese punto ahí. Luego ponemos el cartón, que está cortado con la napa, ubico esta encima, vamos a pensar que esto es el cartón con napa ya o esponja, ubicamos esta ahí, acá, y pasamos punto festón en todo el contorno. Podrían usar en la parte de las pezuñas con hilo negro, con hilo perlé negro, y luego cambiamos a blanco. Esto nos debería quedar de esta forma. Ya tengo a tres cartón solamente y acá tengo guata o napa y las manitos listas. Para la cabeza vamos a hacer lo mismo. Ya tengo cortada una base de cartón, a la cual ya le quité, yo la saco en estos cartones de cajas que me van quedando. Ese ahí se ve un poquito más grande el molde, porque le he recortado el margen para el punto festón. Luego, como le decía, le pegamos acá la napa y después armamos la carita. De la misma forma, como recién les indicaba, cuando uno marca, muchas veces queda el borde del lápiz, entonces doy vuelta. De esta forma, ahí, esta va a ser la trasera, la tengo acá, ubicamos allí, y acá ubicamos este detalle de la vaca, ahí, justo empieza de la parte del cacho, de acá, hacia abajo, y lo otro acá. Como vamos a trabajar con tela negra, les recomiendo tener tiza o un lápiz de estos lápices para marcar tela. En este caso tengo uno de color blanco. También le serviría un lápiz de estos que vienen las cajas de lápices de color. También a veces viene el lápiz blanco también. O bien lo más casero, que alguna vez me lo dijo alguna señora que cosía, son estos pedacitos de jabón que van quedando más delgaditos. Bueno, esas cosas. Nosotros acá en Chile le llamamos las conchitas de jabón. Uno de esos. Ubicamos eso. Ubicamos los cuernos, que lo estoy haciendo en color piel, y ubicamos la lengua en la parte inferior, así, de esta forma. Van a pasar una costura por acá, puede ser una costura normal, es decir, no es necesario que sea punto festón, por todo el contorno. En la base de los cuernos cosemos, lo mismo acá en la base de los cuernos, y la lengua en toda esta forma, como un trozo de círculo que tiene una parte curva, y acá todo eso cosido. Luego ubicamos la base de la parte trasera, el cartón con la napa y esta que quedaría encima.
y ahora dan un punto festón a todo el proyecto. Las orejas, dos cortes blancos, en la cual le he aplicado, acá sí le he puesto punto festón, un trocito en color piel, es decir, acá llevo dos blancos más uno piel. La carita ya aquí la tengo terminada, fíjese, está completa. Allí, y nos faltaría decorar, armarla. Para eso, en la parte del hocico de la vaca, por la parte de atrás le he marcado y he bordado con unas puntadas nomás con hilo, eso, y estas vamos a pegar de esta forma. Aquí. Y le procedemos a pegar con barra de pistola caliente. Ahí. Ojo con que la curva del hocico en este caso nos quede hacia arriba. Ubicamos las orejas, las doblo acá un poquito. Doblo y abro, así como una mariposa. Ubicamos bajo el cuerno un pequeño pliegue, entonces acá ¿le gustan las vaquitas? Bueno, tengo algunas amigas que no le gustan, ya me dijo, profe, no me gustan las vacas. ¿Quién? Domitila, ¿dónde? Allá en Antofagasta, un saludo grande a Domitila, que espero esté muy bien de salud. Fieles seguidora de nuestros proyectos, de nuestros kits, de nuestros videos. Aparte de alumnas, excelentes, excelentes amigas. Esta otra, ahora la vamos a ubicar acá. Vamos a ubicar esta simpática vaquita. Entonces, vamos a ver, quiero ver si me paso así un poquito más abajo. Con la parte de la boca que me quede bajo los brazos, fíjense cómo van. Ahí. Vamos a poner un poco de silicona por acá atrás. Tengo listo esta parte. ¿Qué nos faltaría? Decorar esta vaquita. Para eso, en primer lugar, he enrollado en un trocito de cartón de 4 centímetros. Creo que lo tenía por acá. Aquí ya, lana. No sé, acá lo tengo. Un trocito de cartón, 4 centímetros aproximadamente, doy 20 vueltas, 1, 2, 3, así hasta completar 20, paso una aguja con hilo acá, amarro y después al otro lado cortamos. Nos va a quedar este mechoncito de cabello acá, para darle cierto toque coqueto a nuestra vaquita. Nos faltaría aquí en la parte de la... en el hocico, o en el mofete realmente sería, vamos a ubicarle un par de botones rojos a modo de nariz. A estos botones le he pasado un hilo blanco a modo de costura, pero es solamente imitación. Ahí, botones rojos, botones rosa, botones piel, el color que usted guste. Un par de ojos, estoy usando también botones, pero estos son botones con el orificio en la parte de atrás. Para no cogerlos mal. Botones que llevan el hoyito en la parte de atrás, donde uno los cose por detrás. Si no tienen botones, pueden usar estos ojitos. Hay varios modelos de ojos. Los más comunes son los llamados ojos móviles, ojitos locos. Está tomando forma. Vamos a dar un tono coqueto. Para que sea más femenina ella, un lacito. Estos son detalles que uno compra en las tiendas. Un lazo con una flor ahí y tengo mi vaquita casi, casi terminada. ¿Por qué digo casi? Me falta un detalle que yo siempre lo recomiendo, ubicar un puntito blanco hacia el mismo lado en los ojos.
Yo para eso uso estos lápices correctores. Y tenemos nuestra vaquita terminada. Pues ya. Volvemos a la caja. Aquí cerramos, entonces esto ya está seco. Cerramos allí. Cerramos acá. Estando el pegamento seco, nos pega primeramente. Y acá en la parte superior hacemos lo mismo. Vamos volteando hacia adentro. La línea del juego completo que hice de presentación del cuadernillo está en tonos verdes. Y estas otras estoy haciendo en unos tonos amarillos. Solo vamos fijando ahí bien. Y luego fijamos acá nuestra vaca. Vamos a ponerla a esta altura. Voy a ubicar, creo que ahí estaríamos bien. Fíjense acá dejando la parte curva como tope. Y de ahí hacia abajo pegamos. Bastante silicona caliente nomás. Y fijamos. Por aquí. Aquí a la derecha. Allí. Vamos poniendo. En la parte inferior ya tengo cortado y forrado un trozo del mismo paño Lenzi que usé ahí estampado. Y por detrás un paño de Lenzi liso. Esto podría ser adhesivo de contacto, pero para más rápido vamos a usar pegamento caliente. Entonces, este yo le llamo sobre base, un poquito más grande, con el color hacia arriba. Calculamos bien que nos quede simétrico. ¿Veis? Y tendríamos lista nuestra cajita para poner ahí sus utensilios de cocina. También podría ser para guardar estos sobres de sopa o cualquier cosa que usted quiera guardar en su cocina. ¿Le gusta el proyecto? Recuerde, estamos en el cuadernillo número 33, decorando la cocina con vacas, segunda parte. ¿Le gusta? Solicítelo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Manualidades Van Gogh, nuestro Instagram, Manualidades Van Gogh, o bien a través de nuestro WhatsApp, o bien vía correo electrónico. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.